El operador hijo de puta. El operador hijo cuando de puta. Cuando ve que estamos diciendo exactamente lo que no puede salir al aire, ¡pone el aire! Pone el aire, dice. ¡Pone al aire! Bienvenidos a Furia Bebé, un programa donde no le tenemos miedo a nadie, ni a nuestro propio operador. Nada. Nos tira tiros el operador. Ay, lo único que importa es el casamiento de Mengolina y qué nos vamos a poner. Ay, yo estoy acá para allá, ve cómo me pongo. Dios, bueno. Bueno, Marixa, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Ayer estuve con muchas amigas mías en un cumpleaños inesperado, con mucha presencia de personas. ¿Personas o personalidades? No, personas nuestras, mucha concurrencia. Un martes, gente embarazada, gente con hijos, ahí, perfecto. Todos muy fans de Handel, todas muy fans de Patricia. Mira qué ángel. Nadie fan de Marixa. Mira, yo no te... Nadie me dijo qué risa Marixa. Nadie. No, o sea, con vos, Marixa, hay un rechazo que yo no sé si hay que sacarte de la emisora directamente. Mira, yo no me puedo sacar de la emisora por la simple razón de que yo ya tengo algunos papeles firmados que están manguereando ahora. Esto, o sea, ya es la villa entera esta comunicadora. Esta, ¿cómo se dice? Emisora. Esta emisora. Esta emisora están los productores del programa anterior baldeando el parque. ¡Qué pobreza que tienen, Dios santo! Ya no hay nada, faltan cachorros acá muriendo. No tenemos ni siquiera tenemos a alguien que riegue las plantas. Son los mismos productores los que riegan las plantas. Pero eso es como... Es amor de verdad. Cuando yo asuma el lunes que viene, ¿qué? Vamos a tener aumento de personal al triple. Bueno. Va a haber gente jardinera, no gente... No hay plata para eso, así que te pido que no contrates gente porque no hay plata. Se pone plata, y vas a quebrar la emisora. No voy a quebrar la emisora, o sea, voy a empezar, digamos, prometiendo un dinerillo, y cuando entre se paga eso, no, amiga. No, Garfunkel. Qué ser vivilla queremos. No, vivilla nos queremos, vas a fundir la emisora. Se casan Mengolina y Fede Vázquez, pero ya se separan Vanucci y Garfunkel. ¿Cómo se separan? ¿No te conocí esta notición? Es una notición que te lo estoy diciendo yo, que lo vi en la televisora. Vanucci y Garfunkel se separan y le dan espacio al amor a Mengolini y a Fede Vázquez porque no había lugar para los cuatro. Dos parejas mediáticas no había. No se puede. Se separan y ella vuelve a la Argentina. Y decían, bueno, pero ella tiene un local de ropa, se acaba de poder trabajar. No, el local es de Garfunkel, no se lo va a dejar. No, la tiene que adobar bien. Algo le va así. No, porque ella tiene una información que lo puede prender fuego a un nivel. Para mí esas mujeres no tienen tanta información. Es como que están ahí de trophy wife. Y no, la verdad es que no entienden mucho, no saben mucho. Por ahí saben cosas de casualidad, ¿no? Como yo lo vi charlando con... Claro, con Cristina. Claro. Y ya te armó un escandalazo. Claro. Igual. Pero qué raro, porque ella como que lo bancó tanto hasta hace tan poco. Me da a pensar que nunca lo amó y que siempre estaba con él por el dinero. A mí me da a pensar que ella es una víctima y que él es un hijo de mil puta. Y que ahora... No, o sea, para mí pasa más por el lado de él. ¿Él se quiso separar? Para mí él se quiso separar. Me encanta esta teoría. Para mí él se quiso separar porque dijo, no, bueno, estás... O sea, yo ya tengo mucho quilombo, vos estás armando esta boludez de lo de las redes. Él tiene un nivel de quilombo que tiene que ver más con lo judicial estructural. Ella con el lado mediático. Esa protección mediática que en algún momento ella le brindaba, o esa imagen, qué sé yo, le dejó de servir y le empieza a jugar en contra, es tipo, salí de acá. Pues es. Esa es mi teoría. Me gusta, porque a ella no le conviene para nada separarse de él. Ella está en el peor momento para separarse. Se queda sin el pan y sin la torta. Sí, se queda sin nada. Muy bien, muy buen análisis. Felicitamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es el audio de qué? Esto es auto, chicos, pero esto es autos en un autódromo. Este es Cage. Bueno, ya este sketch, que estamos en el del taxi ya, porque ya directamente pueden poner pájaros, pueden poner cualquier cosa. Este sketch sale como el culo mismo. Voy a pedir un taxi en el autódromo, bueno. ¡Taxi! ¿A dónde vamos? Me subo al taxi sin saber a dónde voy. Como una especie de lujo asiático. Vamos a... ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? A las redes. A sugerir que... Vamos a buscar a Vanucci, que necesita contención porque la dejaron. Sí. Vamos a buscar a Vanucci. Yo sé mucho... Le voy a mostrar mis videos de la loca de mierda. Sé muy bien cómo consolar a mujeres abandonadas.
Lo sé. Hombres, no lo sé cómo consolarlos. Pero a chicas que han sido dejadas, sé exactamente lo que les tengo que decir. Si han sido dejadas, esto es un maletiquín. En vez de bimbotiquín, chicos. Me gusta el maletiquín. No, me quedé pensando maletín. En la loca de mierda, cómo la copia llega a un nivel de muchas cosas que veo, a un nivel ya entre corporal y biológico. O sea, el ojito cerrado ese, que solamente sí. tenés capacidad de hacerlo vos bien, hay mucha gente que lo está intentando hacer y se ve como, mira, da más como que tenés una CV, más como que algo te indigna. Como que parece que se te está haciendo un problemín. Sí, yo quiero pedir disculpas, yo me siento un poco responsable por un montón de mujeres mirando a cámara y diciendo caca. Sí. Me siento un poco responsable, la verdad. Creaste un culo de cultivo. Un culo de cultivo. Sí. Creé que me siento responsable, pido disculpas. Sé que se entendió mal, hice algo que se entendió mal. No y se entendió mal. Bueno, a veces se entendió bien y se entendió mal y bueno, magalitajes. Bien. Y sí. ¿A dónde vamos? A consolar a Vanucci, darle un abrazo y decirle, bueno, ya está. No está muerto. Ella no mató el león, ella se puso al lado. Ella es putarreja, ¿no? ¡Putarreja! O sea, déjenla. Claro. Si era hacer una acción de beneficencia, también iba a estar ahí. O sea, dejen Twitter, pará un poco. Facebook, Instagram, pará de esta faena que le estás haciendo. Por favor. Para el taxi. Ya lo paré, estamos... ¡Abróchalo! ¡Abróchalo! ¿Cómo le va, tachero? Bien, hoy me dio unas tetas. Sí. Con una mina. Fantástico las tetas, pero el olor a culo que hay hoy en su taxi... Sí. El no es olor a culo, es olor a chivo, a cebola. Hace calor. A pelo sucio. Porque se me metió un pájaro en ¿En el culo? En el culo. ¿Qué tiene que ver? No, se me metió un pájaro en el caño de escape. Sí. Y entonces eso genera una emanación hacia adentro, tóxica. Pero no vamos a morir acá. No, en la ventanilla no pasa nada. Bueno, ¿puede poner la radio si no tengo que hablar con usted? ¿Qué? Pueblo que acepta este punto de partida y acepta que de acá se sale con esfuerzo, y no de un día para el otro, pero sí todos los días poniendo lo que hay que poner. Y la Argentina sale, la Argentina está saliendo por el camino del progreso y del futuro. Y por eso estamos acá, para decirle que juntos, y que es aquí, y que es ahora, y que sí se puede. Bueno, más allá de la mentira que dice y de las estupideces y lo que le cuesta hablar, está difónico. ¿Qué lo pone difónico a él? ¿Que durmió con el aire que se tragó sin querer él? No sé, si no habla mucho. Si no habla. ¿O será psicológico de todo lo que no le dejan decir? Porque capaz, mira si queda mudo. Sería la bendición del partido. Se quedó mudo de todo lo que no le dejaron decir. Yo creo que la van a empezar a usar como excusa para en algún momento. Está fónico, no puede decir nada, es una... La van a empezar a usar. ¿Le van a cortar las cuerdas vocales como los perros cuando hacían esa crueldad? Bueno. Ahora yo estoy escuchando la nueva teoría, que es que en 2 años esto va a estar bien. O sea, ya se están tomando 2 años para que nadie joda. Yo de 2 años me tomo. Ya, es como, en 2 años esto va a arrancar. Entonces ya se aseguran que 2 años... No, pero nosotros lo dijimos, ¿verdad? Ya lo dijimos. Esto no iba a arrancar ahora. Le fue mal con el primer semestre. Sí, y pasaron ahora... al segundo, ya 2 ahora. Ponga más radio, Brocharau. Sí, ¿para qué ya me pones? Una joven fue internada luego de beber insecticida por error. Tiene 21 años y permanece en observación en un centro asistencial de Bahía Blanca. Se intoxicó con un líquido contenido en una botella de gaseosa creyendo que se trataba de agua. Este es el flagelo de todo suelto. Venden todo suelto y así estamos, querido. Bueno, a mí me ha pasado. Yo no quería decir, pero me ha pasado. No me cabe duda. ¿Con qué producto? Bueno, con un producto. O sea, yo había llevado una botella de bebida cola. Sí. Y tomé y compré ahí cera para el piso. Sí. Bueno, resulta que la rellenan, queda el calor, la botella. Y yo, confundida, asiática como soy. ¿Sos asiática? Soy asiática. Yo, a mi ojo rengue kyo, digo todo el tiempo. Bueno, está bien. Estoy como en la onda, digamos, del. Oriental, saumeria, inciensas. Bueno, cualquier cosa. Entonces tengo una sed terrible que me agarra después de llegar de una presencia que tuve que hacer de tipo, digamos, bueno, estar ahí, saludar a la gente. ¿Dónde? En un conocido boliche del conurbano. Por ahí me decían que tenías una presencia.
en cualquier, en una casa de un amigo. Bueno, sí, bueno, digo boliche, digamos, o sea, se cobra, no se cobraba una entrada, había una gente invitada, empresarios de altísima gama, bueno, y me habían invitado a mí. A que saludes a la gente. Saludaba, conversaba un poco, digamos, bueno. Y entonces, entre copa bacho, había bebido muchísimo. ¿Por qué llevaste cera del piso a la presencia? Porque había que llevar una gaseosa a la presencia. Ah, vos ya llevaste la, claro. Entonces yo, confundida como soy, asiática, agarro la botella y digo, bueno, llevo esta Coke. Ay, Dios mío, porque aparte era una fiesta maleducada, porque cada uno tomaba lo que llevaba, no se podía compartir, porque así yo hubiese estado un poco menos intoxicada. Claro, así confundida, me fumé 4 porros pensando que eran tabaco, como le pasó a... ¿A quién? A Osvaldo Laporte. Hay una nota en Revista Pronto que dice titulares: me fumé 4 porros pensando que era tabaco. A ver si me la consiguen, por favor, porque me gustaría que la gente lo vea. ¿Cómo llegó? No te digo al cuarto. ¿Cómo llegó al tercero sin darse cuenta de que no era tabaco? Bueno, es confundidizo él también, o sea... Es pelotudona. Es pelotudona la Laporte. ¿Qué querés que te diga? No, ay, porque... el tercer porro, ¿cómo llegás? Es medio torpa, porque vos fíjate que él le habían arrancado la nariz con un paragolpe. ¿Te acordás esa otra que le había pasado? Te cagó la carrera porque era muy bastante bello y después se transformó. Como estaba haciendo el boxeador. Y pasaba. Pasaba. Pero él venía para galán, no para... Claro. Y bueno. Y bueno. Te tomaste la Coca-Cola. Ahora yo te doy como consejo. Tips. Mensaje dicho. Te doy un tips. A ver. ¿Qué es? Si te llaman por una presencia y te dicen lleva tu gaseosa, va a ser raro. Va a ser raro. ¿A vos te pagaron, por ejemplo? Bueno, eso, yo como internada quedé. Ah. Yo después no vi más a esa gente. Pensé que era tabaco y me fumé 4 porros, dice. La confesión salió del conocido actor que este viernes cumple 60 años. Ese viernes que era la nota, no hoy. No hoy. Mi actitud de vida es siempre informarme y crecer. Bueno. Pero lo que le cuesta aprender, porque ya te digo, un porro. ¿Habrá querido decir secas? ¿Habrá querido decir pitadas? De pronto, como experiencia, a los 58 años, supe lo que es fumar un porro. Porque estaba con 2 pibes que pitaban, dice él el verbo, lo que creí que era tabaco. Cuando levanté, había fumado 4. Llegué a casa y les dije a mi mujer y mi hija, tengo algo para contarles, no lo oculto. A lo largo de mi vida fui soltando, dijo. Mi actitud de vida es siempre informarme y crecer. O sea, vos fijate la culpa que le generó 4 pitadas que él le dio al porro. Son pitadas. Son porros. Bueno, son pituzas, pitucas. Pitucas que fuman a veces. Pitucas que agarran el mal. Ay, 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 ay. Más radio, por favor. Ya, ve ya. El pedido de Almagro, el presidente de la OEA. Sí. El presidente de la OEA, ¿no? Sí, secretario general de la OEA. ¿Qué es esto? Porque a muchos, incluso tengo algunos colegas, amigos, me dijeron, che, ¿no será que realmente la tiene empresa casi por una cuestión de venganza? Ya también está la OEA. Fue la ONU, entre comillas. Ahora viene la OEA. No sé quién quiera abrir con esto de tema Milagro Sala. Primero, bueno. No digas pensando que la OEA... Él lo tira. Un lobby muy efectivo de sectores que tienen conocimiento de cómo funciona la OEA. ¿Es un organismo influyente a nivel americano? Sí, sí. Es un organismo importante porque es una ONU de América. No solamente, hay muchas veces donde cuando vos tenés un límite en la corte en tu país, podés ir eventualmente a un órgano supranacional. ¿Qué es la OEA? Que llega un lobby muy fuerte hecho por Zaffaroni y otros abogados que conocen bien los meandros de cómo funciona Washington, y no solamente lograron que esta comisión de Naciones Unidas respaldara el reclamo para la liberación de Milagro Sala, sino que ahora también Almagro habla de... ¿Qué lobby va a hacer Zaffaroni en Washington? ¿De qué hablan? ¿Qué lobby va a hacer Zaffaroni? ¿Qué bola le van a dar en Washington a Zaffaroni? Sí, bueno, pero igual... O sea, no sé cuánto diálogo puede tener ahí Zaffaroni, cuánto caso le pueden hacer a Zaffaroni, si bien es un jurista reconocido internacionalmente, que tenemos la fortuna de tener nosotros, porque la verdad que los quienes han sido jueces, la verdad que avergüenzan. Creo que el caso de es
realmente importante ir continuándolo, porque hace pocos días, la semana pasada, liberaron al marido de Milagro Sala, que más o menos tiene las mismas imputaciones que ella. Sí. De modo que... ¿Por qué es bastante, liberarían a ella? Es bastante notorio ese odio a... Además de todo lo que... Que Fantino se lo pregunta por primera vez hoy. ¿Cuándo fue esto de ayer? Por primera vez ayer se pregunta, ¿será que la tienen presa por una venganza? ¿Es la primera que se lo cuestiona Fantino? Hoy, ayer. Fantino se cuestiona... ¿Qué? No entiendo. Cosas bueno. Tan básicas día a día. Bueno. Más. Comercios de General Villegas exhibirán carteles para promover la lucha contra la violencia de género. Cuidado con los carteles que hacen todo mal. La primaria de esa ciudad, que a su vez serán los encargados de distribuirlos en los locales para su exposición en las vidrieras. Cuidado. Cuidadito. Porque hay problemas con la comunicación. Sobre todo cuando no se entiende el concepto. Cuando vos no entendés la base, el concepto, lo que se quiere decir, lo vas a comunicar mal. Yo entiendo que es una buena iniciativa para los niños. Lo entiendo. Pero cuidado, porque se mandan cagadas. Se mandan cagadas. Se las mandan. Con las mejores intenciones del mundo, se han mandado las mayores cagadas del mundo también. Perfecto, querido, lo que quería decir. Perdón, y aparte en esta confusión, siempre sabemos que gana el patriarcado. Por o sea, eso. Saben perfectamente a quién convocar para asesorar, para elaborar políticas de eso. Simplemente no tienen ganas de que eso suceda. Por supuesto. Es muy fácil llamar a las y los especialistas en el tema. Para no fallar, quiero decir. Y no los llaman. No llaman a los especialistas, fallan. Listo, llegamos. Ahí está Banucci. ¿Quién le da un beso primero? Vos. Bueno. Banu. Banu.